La va llevando Daniel Romero para Dylan Ferreira, siempre por la derecha, tribuna principal, juega hacia el medio como si fuera un 10 para Juan Francisco Castro, vuelca por derecha para Dylan Ferreira, va Dylan, levantó centro, viene centro, saca Sastre, la pelota que la va a buscar Silva, allá la busca Nicolás Silva para Ortiz, Ortiz coloca la pelota otra vez con Juan Francisco Castro, Castro al medio, entra Alejo Delgado, entró al área, tiró, pegó en el palo, rebote, gol, Ortiz, Progreso gana por 1-0. Jean Rafael Ortiz, el gaucho, iba a decir recuperando su nivel del arranque del campeonato, con juego atildado por momentos a los 10 minutos de juego. Un balón de Alejo Delgado arrancó desde la izquierda hacia la derecha en el área, tiró esquinado, bien esquinado, la pelota dio de lleno en el poste y en el rebote Jean Rafael Ortiz batió a Juan Carlos Valladares. Progreso 1, Central 0. Gana el gaucho en el gol Genola, el bombardero del Sandú, Jean Rafael Ortiz. Eran los últimos 5 minutos de supremacía. La había impuesto Progreso sobre Central, pero no llegaba al arco. Tenía todo el mundo adelantado, los volantes externos, los internos y los delanteros. Una jugada que termina un jugador de volante justamente y era el rebote, el goleador. La pelota le cayó a él para que Progreso pase a ganar 1-0. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Pelota bajando a la mitad de la cancha, Malaquina, ya está Malaquina. Malaquín tirando para la ardilla, Duvalde va girando, vino para Milán, ataca Milán, por adentro va la ardilla, hay un remate, la va conteniendo la pelota, Veloque con el pie, ya sale jugando, entregó para Alejo Delgado, quedó corta la pelota, pase de Maladón, tiró, gol, gol, Central, empata el partido Maradón para el equipo del Barrio López, un balón rematado primero al arco, sale con el pie Gastón Veloqui que pide todo tipo de disculpas a Alejo Delgado, le colocó la pelota cortina, corta, allí Delgado la fue a buscar, metió el cuerpo, pero apareció Maradón rápido y en la carrera se la quitó, se la llevó y tiró un bombazo al ángulo cruzado, empatando el partido 1-1 en el gol Genola, Central y Progreso. Baladón empató el juego, 37.5. Decíamos, tímidamente acompañaba a la zona de volantes a Milán y a Duvalde. Bueno, en esta lo acompañaron, robaron la pelota en tres cuartos. Se quiso meter Milán dribleando todo el mundo. La pelota derivó en un par de rebotes para Veloqui, que no podía agarrarla con la mano porque era pase de su compañero. Se la da corta, Delgado, es la realidad. Roba Baladón, que además le mete un balazo arriba al primer ángulo de Veloqui. Yo creo que ahí no le doy responsabilidad porque fue justa, solamente podía entrar por ahí, la metió arriba, golazo de Central para empatar el partido. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.